Bienvenidos a la presentación de la edición especial del libro La Sierra y el Viento, de Gerardo Cornejo Murrieta. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Sonora. En el marco del décimo aniversario luctuoso de Gerardo Cornejo Murrieta, fundador del Colegio de Sonora, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este libro, La Sierra y el Viento, edición especial de su primera novela, que constituye un clásico de la literatura mexicana. Con este homenaje, culmina la agenda conmemorativa del 42 aniversario de esta institución, dedicados a Gerardo Cornejo Murrieta, durante enero y febrero. Durante este periodo se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición fotográfica virtual Un pedazo de sierra que camina y el slam colectivo Poesía en honor a su aniversario de nacimiento. A continuación, escucharemos una breve pero muy significativa semblanza de nuestro fundador en la voz del maestro Óscar Mayoral, jefe del Departamento de Difusión Cultural. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros invitados, nuestras invitadas de esta tarde. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Más que una semblanza, porque yo creo que todos sabemos quién fue Gerardo, es pues expresarles el agradecimiento. Les queremos compartir desde el Colegio de Sonora que este evento representa, como decía Nayeli, un significativo homenaje a la memoria de Gerardo Cornejo Murrieta, quien partió un 28 de julio, una década atrás. Es también un agradecimiento por su legado académico, cultural y sobre todo humano. A quienes no le conocieron, podemos recordarles que Gerardo fue el fundador de este, el Colegio de Sonora, y de muchas otras instituciones, asociaciones y fundaciones que han contribuido al conocimiento de las ciencias sociales, las humanidades, la creación y la difusión cultural. Como escritor, dejó una obra que representa un pilar de las letras mexicanas, dentro de la que cultivó la novela, el cuento, la poesía, la crónica y el ensayo, obra en la que varias generaciones nos sentimos reflejados. A las nuevas generaciones les decimos que hay Gerardo Cornejo Murrieta para mucho tiempo, no solo porque seguiremos abrevando de sus letras ya clásicas o pasando por las aulas de investigación y posgrado que cimentó, sino porque hay todo un mundo por descubrir y proyectos por realizar, inspirados por su vida y obra, o incluso nacidos de su misma pluma. Agradecemos profundamente a todas las personas que han colaborado en estas jornadas y que siguen acompañando con su trabajo, con sus ideas y con su presencia como parte de esta gran comunidad que es el Colegio de Sonora. Gracias. Y bien, también no me resta más que agradecer a las personas que nos ven a través de redes sociales, comentarles que esta transmisión se quedará guardada para su posterior consulta y que también durante la participación de los comentaristas ustedes podrán hacer preguntas, comentarios y felicitaciones, y con muchísimo gusto se las haremos llegar a los expositores. Para esta participación, esta presentación participan reconocidas personalidades de las letras sonorenses. Nos da mucho gusto recibir en el Colson a la doctora Elsa Natalia Mendoza Rockwell. Ella es de la Universidad de Columbia. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Natalia Mendoza es antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado en Antropología en la Universidad de Columbia. Desde 2005 ha investigado la organización local de las economías ilegales y las elaboraciones simbólicas alrededor de la violencia en la región fronteriza de Sonora. Es autora del libro Conversaciones en el Desierto, Cultura y Tráfico de Drogas. En 2015 fue nombrada investigadora invitada en el Centro Anac Aret de la Política y Humanidades. De 2016 a 2022 fue profesora investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Fordham. Actualmente es codirectora de Altar. Su colección de ensayos, El extravío de los signos, fue acreedora del Premio Nacional de Ensayo IMBA José Revuelta 2020. Desde 2019 escribe una columna mensual en la revista Nexos. Bienvenida, doctora.
También con nosotros se encuentra Josefina de Áviles Cervantes. Ella realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma Potosina. Es maestra en Lenguas y Literatura Española por la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Humanidades. Fue maestra de tiempo completo en la Universidad de Sonora de 1968 a 2008. Publicó 5 libros: La literatura como ciencia social, Textos y pretextos, Claroscuros, la biografía de la ilustre maestra de música Emiliana de Subeldía, en colaboración con la licenciada Imelda Moya. Finalmente, el poema Geografía amorosa. Con nosotros también Francisco González Gagiola, quien fungirá como moderador de esta presentación. Él es licenciado en Letras por la Universidad de Sonora, doctor en Lengua y Literatura Española por la Universidad Estatal de Michigan, postdoctorado en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en varios proyectos de investigación en áreas de teoría literaria y de la lengua y literatura, sobre los cuales ha editado algunos libros. Ha editado 6 publicaciones de autobiografía sonorense, el último de ellos, Recuerdos de un presente vivo, autobiografía sonorense. También es merecedor de reconocimientos por escritores de Sonora, de la medalla Plumbago Saguaro en 2013, fue homenajeado en la Feria del Libro de Hermosillo en 2018, homenajes recibidos en el 9º Encuentro de Lectores y Escritores de la Biblioteca Fernando Pesqueira. Actualmente es profesor jubilado y en esta ocasión fungirá, como les comentaba, como moderador durante esta presentación. Y bien, antes de cederle el uso de la palabra, les recordamos a quienes están de manera presencial y a quienes nos ven a través de la página de Facebook que la obra del maestro Cornejo está a un precio de introducción de 200 pesos para que quienes lo quieran adquirir al final de esta presentación o durante puedan acercarse a la mesa de publicaciones que tenemos aquí al final de esta sala auditorio. Bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Francisco González Gagiola, moderador de esta presentación. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches otra vez a todos mis amigos, a todos mis conocidos. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Veo muchas caras conocidas y eso me hace sentir muy bien. Tengo una responsabilidad muy grande en hacerme moderador de estas dos personalidades que me acompañan. Hemos acordado junto con Oscar la dinámica. Voy a tratar de dar una pequeña introducción para que se recuerde a Gerardo con esta novela. Y después de esa pequeña presentación, le cederé la palabra primero a la profesora de Ávila, que va a exponernos su política cultural desde su perspectiva y del grupo al que pertenece. Después pasaré la palabra a la doctora Natalia Mendoza para que desde un punto de vista antropológico, etnográfico, nos exponga qué es lo que ofrece, qué es lo que presenta la novela La Sierra y el Viento de Gerardo Cornejo. Si es necesario, cosa que lo veo muy probable, buscaremos una segunda vuelta. Es decir, los temas por exponer son muy complejos y muy amplios, no podemos exponerlos todos en 10 minutos, una hora en total. Al finalizar las presentaciones, cederemos la palabra al público. Bueno, yo comienzo. Dentro de 3 años, se cumplirán 50 años de la publicación La Sierra y el Viento por la editorial Arte y Libros, Ciudad de México. Ahora estamos aprovechando un 10º aniversario del fallecimiento del escritor Gerardo Cornejo Murrieta. No puedo hablar de manera objetiva sobre quién es Gerardo, qué hizo, cuándo publicó esta novela. Me une a él una entrañable admiración a su trabajo, a su novela número 1, en particular esta que estamos presentando, por un amor, una amistad, un cariño
y un eco que comparto con la temática de esta novela. Mire, La Sierra y el Viento es una obra que sienta historia. Yo la conocí aproximadamente hacia los 80, 1980, por dos amigos. Uno de ellos es Patricio Cárdenas y la otra persona, la entrañable profesora Josefina Diabil. Nos encantó la novela. Más a mí en lo particular, creo yo, porque hace un eco conmigo. Lo que él platica, lo que él narra, Gerardo, yo lo viví también, pues yo vengo allá de Sinaloa y avanzo con mi familia hacia Cajeme, como se le conocía en aquel tiempo, y yo me veo ahí reflejado en Cajeme, pues Gerardo viene de la sierra, de Tarachibajan, del paraíso, hacia abajo, hacia el desierto, y ese soy yo. Por eso es que la siento tan, tan emotivamente haciendo eco en mi memoria, en mi vivencia de Sonora desértica del Valle del Yaqui. También subrayo la importancia de esta novela porque es autobiográfica. Es una novela autobiográfica y también es una crónica. Gerardo lo dijo muchas veces que su novela, porque le dijeron que no era novela, pues no, alguien por ahí, un crítico como hay siempre, le dijeron que esa novela no era novela. Entonces él dijo, pues sí, sí es una autobiografía, pero yo reporto ficción igualmente. Y uno, ¿no?, injerto, le dijeron por allí, ¿no? Los cuentos, esas fábulas extraordinarias que vienen allí, ¿no? Sobre los mentideros, los personajes que están allí, Toribio, el mentidero, ¿no? El más pícaro de todos, Sayamandía, ¿no? Bueno, las historias de una centella extraordinaria, el indio Vidal, igual, ¿no? Las va distribuyendo Gerardo en la medida en que transcurre el viaje, de tal manera que se muestre cómo es que él quiere seguir perteneciendo al pasado, pero ese pasado ya es irreversible, ¿no? Es una manera de recurrente de regresar al paraíso, aquel paraíso de la sierra tan bonita, llena de árboles, de pinos, de arroyos, de ríos, bueno, etcétera. Quisiera decir muchas cosas más sobre la autobiografía en particular. Quizá haga algún otro comentario sobre mi práctica, sobre un taller de autobiografía que dirijo en la Universidad de Sonora. Y muchos de mis alumnos están aquí presentes. Entonces les dedico esta presentación, si es que puedo dedicar con mucho gusto a mis alumnos de autobiografía. Cedo la palabra ahora a la profesora Josefina de Ávila para que nos dé un contexto, ¿no?, fundamental el contexto, sobre políticas culturales, entiendo. Profesora de Ávila. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Pues ya me dio usted pie para hablar de la relación amistosa que tuve con Gerardo Cornejo. Yo lo conocí de cerca. Era un charlador extraordinario y además coincidí siempre con su trabajo. Llevo varias sorpresas al regresar a Sonora después de 20 años de radicar en casa por la salud débil de mi hermana mayor. Y al regreso, una de las primeras noticias que recibo, los de siempre, los micrófonos. Una de las primeras noticias que recibo y que me dolieron mucho fue precisamente el deceso de Gerardo Cornejo. Llegué a disfrutar su guitarra
y sus canciones en su casa. Llegué a escribir un comentario sobre sus cuentos que él me solicitó. Y me sorprendió muchísimo que después dijera en público que era yo la mejor de sus críticas, precisamente porque no lo critiqué. Ese era su sentido del humor. Pero uno de sus cuentos especialmente me llamó la atención. Yo no sé, les voy a pedir que levanten su mano los que conocen los cuentos de Gerardo Cornejo. Ah, pues, por lo menos la mitad de la audiencia. Quiero contarles una anécdota especial, porque el rasgo que desprende ese comentario era muy de Gerardo. En México le habían hecho la crítica de la que hace comentario el doctor González, de que no era novela La Sierra y el Viento. Sí, técnicamente digamos que no es novela, pero es un vaso fresco de literatura sonorense. Y lo digo consciente del verano que estamos viviendo ahora y conectándolo con otra sorpresa con la que me encontré a mi regreso después de sus 20 años, que se premian a jóvenes que no dicen nada. Me quedo con el esfuerzo de querer entender lo que quisieron decir y ni eso encuentro. Y reciben premios de Sudamérica, de España, de no sé dónde. Él, ante un comentario mío, que es muy simpático el cuento, es el, no recuerdo el título, y que además lo relaciono con otra sorpresa respecto a la lectura de la actual Sierra y el Viento, una edición que merece un premio. Él escribe una historia en la que recuerda a su primera novia y decide buscarla, o se encuentran. Disculpen si hay diferencias de recuerdos. Y hace la crítica de la chica cuando la conoce y es exactamente lo opuesto a lo que conoció. Y se siente totalmente desolado. ¿Dónde quedaron aquellos ojos maravillosos? ¿Dónde? Y bueno, termina el cuento con los lamentos de la vejez de la dama en cuestión y jamás menciona su propia experiencia. Quien busca una novia que tuvo hace 50 años, pues son los mismos 50 años que le tocaron a él, pero jamás lo menciona de como si no hubiera espejos en su cuarto, ¿verdad? Y le hago yo ese comentario a Gerardo Cornejo y se ha soltado una carcajada, y por eso dijo que yo era su mejor crítica, porque le dije, no había un espejo en la recámara del caballero recordando aquella relación. Ese tipo de diálogos fueron muy agradables siempre con él. No era nada pedante. Hay desgraciadamente mucha pedantería en la juventud que no sabe de qué está hablando y que ya se siente reconocida internacionalmente. Es fascinante eso, porque así es uno de joven, cuando no ha batallado para aprender lo que sabe. Da por hecho las cosas que sucedieron o que les alaban, y yo creo que las alabanzas en los jóvenes son muy difíciles.
personalmente como maestra, jamás alabé a mis alumnos. Yo los incitaba a leer. Y muchas veces me reí con ellos de muchas lecturas. El sentido del humor debe prevalecer también en la educación, porque si no, no podríamos seguir viviendo. Eso lo sabía perfectamente Gerardo. Cuando regresó del Distrito Federal, un tanto desalentado porque no aceptaron ni vieron el ángulo que planteaba él en su Sierra y el Viento, que es diferente la primera edición en muchas cosas a esta última maravillosa que acaban de sacar en su 10º aniversario. Él llevaba una voz nueva que todavía muchos sonorenses no conocen. Y les digo que si para mí la lectura de esta última edición de La Sierra y el Viento es un beso de agua fresca, entonces hay que leerla y hay que descubrir que ese descenso de la Sierra Sonorense hacia la biblioteca de la Ciudad de México es una recomendación, la mejor que he encontrado de un literato a sus lectores. Hay que leer, parece sencillo decirlo. Tenemos que pensar en cómo hacerlo, y eso es lo que en estos momentos está dando mucho fruto por ustedes, los egresados de letras que se encuentran aquí, y que ya fue reconocido como el mejor, la mejor respuesta de toda la República a la propuesta del actual director del Fondo de Cultura Económica. Yo creo que es un elogio que a todos ustedes corresponde el que una persona que se ha dedicado a dar ediciones de precio mínimo. Sobre el tiempo, profesor. Ya voy a terminar. Ya me perturbé. No, les digo, esto para cualquier estudiante de literatura, La Sierra y el Viento es la mejor enseñanza y la más pura representación del estilo de Sonora que solo en Sonora se conoce y que debe ser conocido en el mundo entero. Muchas gracias por su participación, profesora. Va a tener otros 10 minutos de la profesora para una segunda participación. En conversación con el maestro Oscar Mayoral, acordamos esta secuencia, la sigo en parte y voy a tener una segunda oportunidad yo para después introducir a la doctora Mendoza. Quedamos en que la primera parte, si se podía, habláramos de cómo recibimos la novela hace tantos años, ¿no? Allá nosotros la leímos como en el 80. ¿Cómo la recibimos? ¿Qué ecos despertó en nosotros? ¿Qué sentimientos? ¿Qué nostalgia? ¿Qué melancolía? ¿No? Ese tipo de sentimientos. Pues lo que acabo de decir no lo puedo decir de otra manera. Ustedes saben cómo hablo y cómo me emociono. La segunda parte, así nos lo proponía Oscar, ¿qué tal si hablamos ahora de lo reciente, de lo que es ahora La Sierra y el Viento? Pues comienzo con una anécdota. Mire, aproximadamente el 2012, mi esposa y yo nos encontramos a Gerardo y a Cata, su esposa, en un supermercado. Y estuvimos ahí como una hora platicando sobre La Sierra y el Viento, pues que es mi pasión. Yo dedico
mi tesis de doctorado a La Sierra y el Viento y a otras tres novelas más que considero son fundamento de la mayoría de edad de la narrativa sonorense. Esa es mi tesis, mi propuesta, ¿no? Bueno, regreso a lo que platicamos. Me dijo, fíjate, ¿no? Dentro de tantas cosas, me dijo Gerardo, fíjate, Panchito, que un amigo mío de la Ciudad de México me dice que la primera versión de La Sierra y el Viento es la que más le ha gustado. Fíjate, Gerardo, le dije, no sé si es bueno decir esto o no, pero a mí me pasa lo mismo, le dije, porque yo me enamoré de ese diamante. Rústico, es cierto, pero que hablaba de sus sentimientos reales, no así artificiales, como la literatura a veces, ¿no? Esa me gustó mucho. No niego yo que esta edición, no sé cuántas ediciones en total hay, ¿no? Porque hay ediciones y reediciones y más reediciones, son muchas. Yo leí la número 1, me gustó mucho. Leí la número 3 y encontré algunos cambios. Y después otros cambios. Yo creo que esta novela, así como está escrita, es una obra de arte. Está súper bien escrita. Lo que me llama la atención es que, pues, cuando la leí la primera vez, no estaba así prístina, pues, ¿no? No, quiero decir, no estaba así tan pulida. Y había algunos pequeños errores que después se corrigieron. Le encantó a Gerardo que le dijera eso, le encantó lo que me había producido. En fin, ¿no? Enseguida paso la palabra a la doctora Natalia Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias a Katy por invitarme al Colegio de Sonora, por tenernos aquí esta noche. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo voy a tratar de probar esto que acaba de decir Oscar, de que hay Gerardo Cornejo para rato. Voy a brindar una lectura completamente fresca, nueva. Yo leí por primera vez La Sierra y el Viento recientemente, había leído Oficio de Alas y me sobrecogió, me conmovió muchísimo. Creo que es un libro entrañable, que se vuelve muy rápidamente entrañable para todos los que hemos sido felices, no solamente en pueblos de la sierra, en pueblos de Sonora en general, en el mundo rural sonorense que hemos conocido. Yo soy de Altar, mi familia es de Altar, y aunque La Sierra y el Viento establece una cierta oposición entre la sierra y el desierto, y eso es algo de lo que quiero platicar con más detalle, hay mucho de lo que describe Gerardo que también me remonta a mi familia, que aunque no hubo un desplazamiento similar, digamos, de la sierra hacia los valles, sí hubo en la experiencia de la colonización, la apertura de los distritos de riego, la puesta del algodón, ¿no? Y yo me imagino, me acuerdo de mi tata y de las historias que yo he bebido de mi padre, de mi tata, de esos años, ¿no? Y lo duro que fue ese trabajo. Y quiero hablar un poco de qué hacemos nosotros, nuestra generación, digamos una tercera generación, con ese legado, ¿no? Y con esos sacrificios que describe Gerardo. Pero primero quiero comentar un poco sobre la textura de relatos que están presentes en La Sierra y el Viento, y un poco desde el punto de vista de la antropología lingüística. La Sierra y el Viento puede leerse también, además, no solamente como una novela o no novela o como una obra literaria muy, muy potente, también puede leerse como un compendio de tradiciones orales. Incluye, recopila, y con una selectividad y con un buen
gusto y con una finura algunos de los mejores ejemplares de cada uno de estos géneros que me imagino que muchos de nosotros conocemos, que incluyen las historias de los gambusinos, las historias de los arrieros, las historias de espantos, incluso de tesoros, de entierros, de desentierros, de despecho, de un dolor innombrable, inexpresable, que se mostraba como se subía al caballo y me voy desbocado y el caballo me salva porque no tengo maneras de decir este dolor, ¿no? Esa es una escena muy fuerte. Y de entre todas esas, digamos, como catálogo de géneros de la tradición oral sonorense, muy sonorense, hay una en particular que me interesa mucho, que me importa mucho destacar, que es el de las mentiras y el de los mentirosos. Porque ¿cuál fue mi sorpresa? Que al empezar a leer el libro me voy encontrando con estas mentiras. Cuando yo había crecido, yo soy hija de un sonorense, soy hija del exilio, digamos, ¿no? Y todo esto a mí me llegó, yo soy hija de un sonorense, de un altareño que se fue a la Ciudad de México, un poco que hizo más o menos 10 años después que Gerardo ese trayecto de irse a la Ciudad de México, a la universidad, de acercarse a la literatura y todo eso. Esto, y que es muy buen narrador, mi padre, y que contaba las historias de Gilito, las mentiras de Gilito. Gilito era el Toribio de nosotros allá en Altar, y que me voy encontrando con que no es que sean las mismas mentiras, es que pertenecen al mismo universo, se rigen por las mismas reglas. Entonces, por ejemplo, una de las mentiras que cuenta de Toribio, ¿no? Es cuál es el la mecánica de estos mentirosos era que te empezaban a decir cosas que eran más o menos creíbles, ¿no? Y te quedabas en la duda, que me está, ¿no? Y hasta que llegaba un punto en el que ya se salió, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuenta una historia de este Toribio que lo venía persiguiendo un dijo, qué bravos son los leones estos, dijo, y me venía persiguiendo un león, me venía persiguiendo, y yo sin rifle y sin caballos y a pie, y córrele, y ahí lo traigo atrás, y que me voy topando con una cascada, y qué hice, pues me subí por el chorro de la cascada y de repente que volteo y ahí viene el león atrás de mí subido por el chorro de la cascada, y qué hice, pues saqué el cuchillo y corté el chorro y cayó el león para atrás y se murió, y ahí me lo quité de encima y cayó contra las piedras. No, le dijeron, ya, de plano, ya, ¿no? Hubo una historia de Gilito, les voy a contar, de las que fue compilando el pueblo, porque pues obviamente estas mentiras son mucho una creación colectiva, ¿no? Que la gente va haciendo y que a fuerza de irlas contando, las van, digamos, codificando y quedan como relatos que le asignan después a algún mentiroso, ¿no? Decían que Gilito contaba que había mucho, eran cosas de cacería, ¿no? Que había salido a cazar, pero que solo llevaba un tiro. Y que iba caminando, y que llevaba el rifle, y que llevaba un tiro nada más, y que en un clarito ahí se fue encontrando con tres venados así en círculo estaban. Hijuela, ¿qué voy a hacer? Que dijo, ¿no? Y dijo, y agarró el cañón, el tubo, ¿no? Del rifle, y lo hizo círculo, ¿no? Lo redondeó, y muy cuidadoso dijo, aquí le va a disparar, y que salió la bala y pum, 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 que van cayendo los tres venados de una sola. Y dijo, y me fui, y al tiempo volví y seguía la bala dando vueltas ahí, seguía la bala dando vueltas, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez me tuve que pelear con una coche jabalí que resultó que estaba
que estaba preñada la coche, y le pegué con una chita y me fui, y al tiempo volví, y de la cueva no van saliendo unos cochitos con una chita clavada en la cabeza. Bueno, ¿por qué me importa recuperar estas mentiras? Uno, porque realmente son yo he pasado cierto tiempo estudiando tradiciones orales de diferentes regiones del mundo. La tesis de doctorado la hice en África, en Mali, y allá hay un género parecido de historias de animales y cosas que tienen que ver con estas. Pero estas mentiras son típicamente sonorenses, no son de otras regiones. Sí. No son de otras regiones y contradicen en gran medida una idea como de que hay una pobreza literaria en Sonora, el cliché de que los vaqueros son muy parcos, de que no se valoraba, digamos, la sofisticación verbal o la poesía. Son realmente muy 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 sofisticadas, muy interesantes, y pues es contradicen ese cliché un tanto como machista, diría yo, ¿no? Del vaquero que no habla, que no dice, que no imagina cosas, ¿no? Por eso me interesa mucho recuperarlas. Y tengo algunos otros comentarios, pero ya se me acabó el tiempo, entonces en mi segunda ronda. Gracias. Me pueden preguntar, ¿por qué ese interés en la autobiografía? La autobiografía entra en la literatura y se llama autoficción. Y el primero que se reconoce haciendo esto es a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, esos novelones, ¿no? Últimamente los gringos le han dado mucho énfasis porque pues vieron que había un señor de apellido Auster y dijeron, ah, pues mira qué interesante esto que acabamos de descubrir. Pero en lo particular yo le pongo énfasis porque la autobiografía es un relato, es una narración. Como tal puede ser una categoría literaria, pero también, y esto es lo que me interesa, es una categoría filosófica, es una categoría epistemológica, e incluso, no quiero abusar de estos términos, e incluso metafísico, ontológico. ¿Por qué? Es que mire, el relato es una explicación del mundo. Todo el mundo nos llega en forma de relatos. Todo lo convertimos en relato, lo podemos transmitir en relato, en sucesos, uno tras otro. Entonces, cuando escribimos la autobiografía, lo que hacemos es explicarnos qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, a dónde queremos llegar. Allí tomamos conciencia. No enfatizo a mis alumnos, no les enfatizo lo de filosófico, porque pues los alertaría, y además quizás algunos no estarían muy de acuerdo con abordar filosofía cuando se trata de escribir. Pero yo les digo, les confirmo, eso me lo dijo Gerard también a mí. Mira, Panchito, me dijo, con lo que tú me dices, lo que yo escribí me ha satisfecho tanto, me encuentro a mí mismo, me ubico, claro, me identifico. Yo soy esta persona que está aquí, hizo esto, hizo aquello, participé, rendí un homenaje a mi padre, porque esta novela es un homenaje a su padre, ¿no? Entonces eso me confirmó, me dio mucho gusto que Gerardo me dijera eso. Y sin entrar mucho en la tradición filosófica de algunos filósofos, sobre todo gringos, ¿no?, que abordan este aspecto, pues me he entusiasmado con mis cursos de taller que imparto en la Universidad de Sonora. Profesor Medavila, vamos a pasar a una segunda parte en su participación. ¿Cuál es? Pues mire, usted me había prometido hablar sobre las políticas culturales. No, creo yo que por allí iba.
la literatura institucional y lo recuerda. Estoy tratando de no ser confesional, pero les confieso que es la primera vez que participo en un conversatorio. Una palabrita que a mí me sorprendió mucho cuando regresé después de 20 años, porque no la oí ni en San Luis ni en los lugares en donde he estado, más que aquí. Gracias a los estudiosos que se van al otro lado y renuevan una serie de aprendizajes que terminan predominando. El conversatorio tiene su propia forma, ¿verdad? Por eso le pregunto a él de qué se trata. Yo he vivido la sorpresa ahora, por esta edición, de que no es la que yo leí en los 80s, 90s. Está lo que acaba de decir el doctor muy bien, que está purificada y pulida y que se convierte en una crónica. Tentativamente, la primera pretendía explicar la fundación de Ciudad Obregón, si mal no recuerdo. Ciudad Obregón le hizo un monumento a Gerardo Cornejo por la escritura de esa odisea, y esa odisea contada por él en su primera versión de La Sierra y el Viento fue la que dedicó a su padre, porque su padre fue, cuando él era niño, el fundador de Ciudad Obregón, y de ahí su admiración por explorar a través de la novela lo que quería. Pero hay algo que para mí refleja una oportunidad extraordinaria como escritor, el que habló con entusiasmo y sin exageraciones de ningún tipo literario de su región. Los sonorenses tienen una cualidad extraordinaria, tienen un profundo arraigo a su estado. Me sorprendió a mí saber que un chico que había ganado una beca para estudiar en Australia renunciara a ella. Y cuando le pregunta, un amigo le dice, bueno, ¿para qué solicitaste la beca? ¿Te la ganas y luego no la aprovechas? Es que creí que no me la iba a sacar. Muy sonorense en la actitud y la respuesta. Y segunda cosa. Yo nací en Sonora y le dice, bueno, pero ya te la sacaste, hombre, y tú tienes intereses en ir a Australia, que es donde está lo que te interesa. ¿Por qué no te vas? No, porque ¿qué tal que me muero en Australia? Yo nací en Sonora y me voy a morir en Sonora. Digo, mayor demostración de arraigo no la he encontrado yo en ningún lado de México. Y ya tengo recorridas 4 universidades, incluyendo la institución del Instituto Nacional de Pedagogía Nacional, en el que colaboré, con el que colaboré y del que salí renegando de la politiquería local. Realmente las mejores cosas se pierden con los manejos ilegales de los ciudadanos. Pero en relación con eso, me llevo la sorpresa de que Gerardo participó en varias ediciones que apuntan a la historia de la literatura sonorense. Por un lado. Por el otro, colaboró
en una historia de Sonora muy peculiar y que están revisando los historiadores actuales, porque no había historiadores hasta hace poco, que los hacían más bien para glorificar sus propios gobiernos. Entonces, es el pueblo de Sonora, el estado de Sonora, es tan virgen en tantos sentidos que ya necesita violadores. Ya necesita que se hable, que se haga la historia real del estado de Sonora. Y creo que Gerardo dejó los primeros cimientos que hay que reconsiderar. Esta mañana descubrí dos obras en las que él participó, en una como coordinador y en otra como colaborador. Yo creo que ese aspecto es muy importante. De mi regreso de San Luis Potosí, que ya no fue a la escuela y ya no fue a la universidad, sino a conocer las producciones de mis discípulos, y me encontré con cosas maravillosas que han hecho, porque nunca les impuse yo una meta para su profesión. Y me he encontrado con un abanico de intereses extraordinario de lo que han hecho cada uno de ellos. Y entre eso y ahora, desde una asociación civil, que aunque suene a comercial, no lo es, fundamos una asociación civil que nos va a permitir construir las dos corrientes como propuestas para todos ustedes, y que construyan su verdadera historia y su verdadera literatura. Poco importan los cánones. La creatividad es enorme, la que tiene el pueblo de Sonora. La contrapartida de eso es mi propio estado, que lo han desbaratado los políticos, y entre ellos desbarataron la Facultad de Humanidades de San Luis Potosí. Vivió las mismas luchas que vivió nuestra Escuela de Letras cuando fue fundada, y que peleamos en las calles y terminamos imponiendo que no tocaran la Escuela de Letras, porque las humanidades nunca han sido muy respetadas por los políticos. Y las usan o las abusan, pero no las conocen, ni mucho menos con verosimilitud de sus propios ciudadanos. Sobre el tiempo, profesor. Sobre el tiempo. Ya. Esa es una propuesta que precisamente vengo a hacer al Colegio de Sonora, para que se dediquen a su propio estado y olvídense de dogmatismos, de formas y de nada. Saquen su casta, que es nueva, que es valiente y que tiene un sabor extraordinario. Tienen un poder creativo admirable los sonorenses. Muchas gracias, profesora de Ávila. Doctora Mendoza, por favor. Yo quería decir algo sobre esta historia, ¿no? Sobre la trama, la historia de esta familia con la que tantos nos identificamos, las dificultades terribles que tuvieron que pasar, la manera tan elocuente y tan vívida en la que relata la dificultad del trayecto, ¿no? Primero días y días y días en mulas para bajar hasta Tonishi, y luego de ahí otro tanto, y luego el tren, y luego otro tren, y luego pedir la tierra y las vueltas burocráticas para que les dieran una parcela.
y luego el desmonte, y el desmonte lo describe de una manera brutal, espantosísima, ¿no? El calor, el vapor que sube y el calor de abajo y las víboras y los alacranes y las espinas y el polvo y la fuerza de esa generación, de esos hombres y de esas mujeres, ¿no? Que no salen tan retratadas en el libro, pero que uno sabe, ¿no? Lo que fue parir 10 niños y mantenerlos vivos y acompañarlos en ese trayecto, y dice, y en esa llanura, en esa inclemencia, la sierra era un espacio imaginario también, ¿no? Era un espacio en el que decía, es que a veces que alguien se quedaba pensando y le decían, déjalo, anda en la sierra, ¿no? O sea, es también como un remanso imaginario en el que te acuerdas de la frescura y de las vacas y de la leche y del refugio y de la madre, ¿no? Todo lo que podría simbolizar la sierra. Y cada uno tiene su sierra, ¿no? En cierta forma, o sea, no tiene que ser la sierra de Sonora, o sea, cada uno tiene esa Ítaca o esa primera lugar al que siempre queremos volver. Y ante esa historia, ¿no? Que aquí está muy bien reflejada, pero que nos las han contado, ante esa historia, que es muy interesante para mí leerlo, porque de alguna manera Gerardo lo confianzuda, o sea, Cornejo no lo pinta como un arco de progreso. No lo pinta solamente como, digamos, como de, bueno, es la modernización, esta es la barbarie y acá es la civilización, ¿no? Porque en gran medida va criticando eso que está pasando, va criticando, va diciendo, es que esto, este mundo que estamos creando, que estas ciudades, estos asentamientos son feos, horribles, son espantosos, ¿no? Y habla de las injusticias a través de la voz de un maestro. Dice, es que hay unas pocas familias que están acumulando todos los terrenos buenos y, ¿no? Y los bancos y el gobierno y no es una narración en la que es el paso, digamos, del progreso y del avance y que todo es avance, ¿no? Hay mucha, como creo, reflexiones de que algo se está perdiendo que era muy importante también en ese movimiento, en esa colonización, en ese aventarse, ¿no? hacia los nuevos terrenos. Y yo creo que esa es una reflexión muy importante que hay que hacernos en este momento y que nos estamos haciendo, digamos, nosotros como generación, ¿no? ¿Qué hacemos con ese sacrificio tan brutal, tan incomparable que hicieron nuestros abuelos para que de alguna manera nosotros estemos aquí con el aire acondicionado bastante a gusto, ¿no? Y entonces uno diría, pues es que valió la pena, ¿no? Ellos nos dieron este mundo. Pero también creo que vale la pena preguntarse si no nos toca, digamos que la de ellos fue una ética de desmonte, ¿no? Yo la llamaría así, o sea, el desmonte que se tradujo en algún momento, dice, odiamos el desierto, lo llegábamos a odiar, ¿no? Porque eran víboras y de animales y yo creo que ese odio del desierto está todavía en mucho de la cultura sonorense, ¿no? No estamos reconciliados con el desierto. Lo queremos acabar y lo ponemos en el sentido de que talamos el mezquite y ponemos una benjamina. Así de sencillo, ¿no? Porque el mezquite tira mucha basura, ¿no? Y entonces yo me pregunto mucho al leer este libro si no nos toca a nuestra generación el movimiento de alguna manera de regreso hacia la sierra, y hacia la sierra me refiero a remontar, a restaurar, a reconciliarnos con una escala más pequeña, a renunciar a algunos de esos megaproyectos, de esas ideas, de esas ínfulas de modernidad que trajeron también mucha devastación, ¿no? Y la siguen trayendo, y como replantearnos a partir de una lectura de La Sierra y el Viento ese mito sonorense de a toda costa arrasar con esto, ¿no? Y hacer que sea productivo y hacer que sea verde y que el algodón, y cuando no es el algodón es otra cosa y otra cosa, y seguir con los booms y pues lo que eso cuesta en agua, ¿no? Creer que hay agua suficiente para hacer eso, nomás con eso, creer que alcanza el agua para reproducir esa historia, ¿no?
Entonces, ahora que nos toca tal vez restaurar, regresar, achicar, reconciliarnos con el desierto. Esa es una reflexión que me queda a partir de este libro. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, terminamos, de parte de nosotros, terminamos con la participación de la doctora Mendoza, la profesora Josefina de Ávila y un servidor. La siguiente parte, si tenemos tiempo y si hay personas que lo deseen, la vamos a dedicar al público por si hay alguna duda, alguna inquietud, es de ustedes. Les aviso un comercial, esta novela está a mitad de precio, 200 pesos, allí con mi amigo Mayoral. Y pasamos a las preguntas. Justo a tiempo, pero estamos pero puntualitos. Señor. Más que una pregunta, un comentario. Perdón. Más que una pregunta, un comentario. Muy meritorio que La Sierra y el Viento lleve ya 4 o 5 ediciones. La segunda edición, o la primera que se hace aquí por parte del comité editorial del sexenio del doctor Ocaña, pues tuvo 2 o 3 mil, un tiraje de 2 o 3 mil ejemplares. ¿Estas cuánto tendrá? Y esta pregunta es porque si este se queda aquí en el Colson, como están muchos aquí en el aparador, o se expone, o se exhibe únicamente en las ferias del libro, pues ahí va a quedar. Eso debe llegar a las primarias, a las secundarias de todo el estado. Tengo estudiantes de la carrera de medicina que no leen ni el periódico. Me acaba de decir una exalumna que pues no la conozco esa obra, nunca había visto ese libro, me dice. Y es una muchacha de 22, 23 años. Entonces, ojalá que tenga más difusión y ojalá que otras obras como El Solar de los Silencios también tiene mucho mérito, también tiene mucho por qué reeditarse. Y está olvidado El Solar de los Silencios, y aquí te vas a quedar, cabrón, le dijo Terencio al otro que lo estaba dando de chicotazos. Entonces, que no se quede nada más La Sierra y el Viento, y si se queda, pues que se difunda por todo el estado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, esta edición consta de 500 ejemplares. Cuando La Sierra y el Viento se afianzó aquí en el Hermosillo, en el estado de Sonora, se dio a conocer mucho, se hicieron programas de radio, se hizo una edición de novela, ¿cómo se dice? De novela con dibujos, es decir, cómic. No, pero no quiero decir cómics porque está orientada hacia otro nivel. Ilustrada. Gracias. Sí, una novela ilustrada, ¿no? Y hubo mucha difusión. Hace unos 30, 40 años yo me admiré, estuve un tiempo fuera, pero cuando regresé me admiré de la difusión que había tenido la novela. O sea, sí lo tuvo. Ahora, lo que estás señalando, pues qué bueno que lo dices, porque hay que hacerlo nuevamente, no es que sea suficiente una sola vez y ya. Pero muy bien, muy importante para el colegio, ¿no? Buenas tardes. Arnoldo. Allá están ya. Ah, perdón. Sí. Perdón. Dos cosas. Primero, felicitar a la maestra por esta feliz coincidencia en la primera presentación o la primera edición hecha en Sonora para La Sierra y el Viento. Fue usted quien la presentó. Y otra vez estamos en esta feliz coincidencia de la edición del colegio, lo hace usted también. Y para agregar un poquito lo que decía el doctor Gagiola sobre la retórica que tiene en mucho de esta novela, por ejemplo, el capítulo de Las penas al río, donde el corazón se convierte en caballo, o el caballo se convierte en corazón, y entonces lo lleva por todos lados, pegándole a las rocas, tirándole en el agua, hasta que termina totalmente lavada la pena y puede ya salir del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Aquí está enfrente. Gracias. Ha sido un agasajo
escuchar los comentarios de ustedes. Un deleite escuchar a la maestra con esa inteligencia, esa frescura en sus recuerdos. Usted, maestro, con ese tino de dirigir esto, y a la señorita también sus chistes que nos hizo reír. Y no son míos. No, de conejo. Es un verdadero agasajo estos momentos que estamos viviendo. Yo nomás quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Cornejo cuando escribió esta novela? Porque sí es interesante conocer a qué edad tuvo esa visión ahí. Gerardo Cornejo nació en 1937. Y escribió la se publicó la novela el 77, a la edad de 40 años. ¿No? Pues quizá había empezado antes, ¿no? Porque él narra que primero hizo un relato, una crónica bien definida, siguiendo lugar tras lugar, día, año, hora, etcétera. Lo hizo completo, como si fuera un diario, ¿no? De escritor, de antropólogo, historiador. Y después me platicó que había omitido todos los datos referenciales para darle una profundidad y una difusión mayor. Sé que se difundió por varios países de América Latina, ¿no? Según él me decía, y según yo lo cito en mi texto. ¿Alguien más? Bueno, una felicitación a toda la mesa, ¿verdad? Yo quería comentar lo siguiente. A mí me tocó hacer la tesis sobre La Sierra y el Viento en la carrera de letras. Y no la volví a tocar, no volví a leerla. Y hoy que los escucho, digo, una segunda lectura, a lo mejor voy a encontrar cosas que en ese momento, cuando era una jovencita, hace muchos años, no pude captar. ¿Qué hay con respecto a eso? Claro, ya se entiende que la experiencia, ¿verdad?, te va a dar más más posibilidades de apreciar todo lo hermoso del aula. A mí siempre me gustó mucho. De hecho, lo entrevisté y fue toda mi tesis, ¿no? Lo que quería preguntar concretamente es, ¿podré encontrar cosas nuevas ahora en la obra de Gerardo? Mira, la profesora de Ávila te puede dar una conferencia al respecto. Carmen, las lecturas son unas y otras al mismo tiempo. Se renueva en nosotros lo mismo que pasa con las personas que conocemos. Constantemente se está renovando la vida, constantemente se está renovando todo. Solo los que no quieren avanzar se enquistan y se quedan allí. Por eso es importante desenquistarlos, que descubran que lo que uno realmente está buscando es comprender la vida y lo que se vive. Y esto cambia constantemente. Claro que vas a encontrar cosas nuevas en una lectura nueva. Sí. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación que acaban de hacer sobre la Sierra y el Viento. Maestra Josefina, una pregunta o comentario para usted. Quizás pudiera añadir usted un poquito más sobre esa política, en la política cultural. Ese organismo que usted de alguna manera ahorita lo está representando, esa asociación que quizás quedó un poquito más que dijera algo más, ¿en qué consiste, pues, no? Maestro González, gracias por la invitación de la relación que hace usted, bueno, por la invitación hacia nosotros, los
que estuvimos en el taller de autobiografía y los que están ahorita, y que es una llamada para que leamos La Sierra y el Viento una y mil veces más. No solamente una vez basta, porque va cambiando. Cada año, si la lees, va cambiando tu percepción. Y para usted, doctora, fíjese que hay una política educativa ambiental que está modificando esa percepción que usted tuvo, ese odio hacia la tierra o hacia los árboles de no tener un mezquite y por una benjamina. Está cambiando esa percepción, y hay, por lo menos en Mexicali, yo estuve en contacto con unos biólogos ambientalistas y están haciendo algo, ¿no? De plantar más árboles de la región, y creo que aquí también, por lo menos, bueno, por lo menos afuera de mi casa hay un mezquite, ¿no? Y no benjaminas. Gracias, ¿Recuerdan la primera pregunta? Que ampliara un poco. Lo de la asociación civil. Bueno, ¿qué tiene que ver con el estudio de la literatura sonorense? Mira, la asociación civil nació de todo esto que acabamos de hablar. Porque eso es de lo que habla Gerardo en su novela. Es, yo digo que es un retrato fresco de Sonora, La Sierra y el Viento. Y desde luego, además de conocerla y amarla, supo escribir sobre ella. Esa es su máxima cualidad. Pero además él estaba interesado en lo que yo ahora vengo descubriendo, después de 20 años de ausencia de Hermosillo, que hay que era necesario aglutinar un interés para darle fuerza a lo que potencialmente tiene Sonora. La visión de la maestra antropóloga y la mía son las que estamos fuera y vemos todo lo que hay acá. Perdón. Les digo que detesto yo los micrófonos porque me dominan. Me obligan a estar pendiente de ellos y me choca eso. Bueno, esto es muy importante porque ahora hay una germinación extraordinaria y sorpresiva a través de la Escuela de Letras. Yo me sorprendo de que alumnas como tú me digan que gracias a mí tú eres buena maestra. No, chiquita, eres buena maestra porque tú te has interesado en serlo. Gracias a los dos. Eso depende de los dos. El binomio maestro-alumno es el mismo padre-hijo, madre-hija. Y personalmente a mí, que no me casé, a pesar de desearlo profundamente, estas vivencias de los cosijos que son los alumnos, yo creo que todos ustedes conocen el dicho de que al que Dios no le dio hijos, el diablo le da cosijos. Los cosijos que uno trata en el magisterio son siempre esperanzas de lo que uno mismo está esperando. Quizás el signo más evidente y valioso de un maestro es que le transmite a los alumnos sus propias preocupaciones. No hay otras. Son todas las mismas las que tenemos. Querer comprender. Querer comprender a los demás, a la vida, a los amigos, a la noche, todo, comprenderlo todo. Y eso es lo que pretendemos ahora en esta asociación civil. Terminamos aglutinados los viejitos, como nos has calificado tú. Pero sí,
esa connotación de, porque yo también soy viejita, ¿eh? Ah, no, no te hagas, no presumas, chiquita. Para llegar a mi edad se necesita mucho tiempo y mucho coraje, ¿eh? Entonces, esto es importante porque nosotros ya no podemos crear otra cosa, sino explorar en lo que hemos vivido para hacer ver, quizás estemos equivocados, quizás no estemos proponiendo lo que se necesita, pero con nuestro discurso y con nuestra participación vamos a lograr que se haga más conciencia de sí mismo el sonorense como creador. Yo honestamente, ni en México, Distrito Federal, ni en San Luis Potosí, ni en qué otras partes he vivido, pues creo que allá, ni en París. Estuve un año en París, becada por un francés extraordinario. Yo por eso no soy antimasculinista. Los hombres me han favorecido siempre y me apoyaron, y uno de ellos fue el director de la Alianza Francesa, y por él viví un año en París. Entonces, hay una serie de necesidades que tienen los sonorenses, además de ese sentido del humor, de las mentiras. Hay varios libros del señor Rodolfo Rascón, que no es educado institucionalmente y que son una maravilla. El Señor de los Jerros es un libro que debía ser motivo de un análisis cuidadoso en la escuela de letras. Desgraciadamente, no usan su propio material para investigarlo. Se van al extranjero, vienen con ideas de conversatorios para fregar a los locales y no se preocupan por lo que les puede enseñar su propio estado. Bueno, yo no estoy en el mío, pero no por no querer estar allá, sino porque lo han destruido los políticos. A ver si ahora se repone. Parece que hay una esperanza verde por allí. Pero volviendo a esto de la asociación civil, la propuesta es ya dedicarse los historiadores. Espero que esté Carmen Tonella por aquí. ¿No está? Ah, ahí está, nuestra historiadora local, que es muy trabajadora, que comprende mucho su estado. Y yo le he propuesto a ella que se una al señor Rascón una institucionalizada por la cultura de la historia y un no institucionalizado que baja de los jerros en Sonora. Él se echó para atrás, dijo, yo de eso no sé nada. Le dije, usted ha escrito 12 libros, ¿cómo que no sabe nada? Rascón es un investigador nato, pero hay quien le reprocha que no cita sus fuentes. Bueno, eso lo va a hacer la institucionalidad. Hay un complemento de riquezas de experiencias que existen en los libros de Rascón y que son amenísimos. Pero se está pasando el tiempo. ¿Ya se pasó el tiempo otra vez? Bueno, pues ya, si ya no tienen que hacer otras preguntas, con eso se queda. Les invito nada más, y este sí es comercial, a la presentación de nuestro grupo, que está trabajando sobre todo esto, y que inicia una exposición de pintura en el Kiosco del Arte el 12 de agosto, del 12 al 31 de agosto. Va a haber sesiones dirigidas y están todos invitados para ir al Kiosco del Arte el 12 de agosto a las 6:30 de la tarde. Bueno, por acá, Katy.
Es un comentario más para Katy, que, pero pues aquí va a ser público. Tú y Gerardo siempre me hablaban de sobrino y yo sabía por qué, pero bien a bien, hasta hoy lo supe, que me aventé de un tirón La Sierra y el Viento. Una deuda más que literaria, vital, que yo tenía. Ya que están tanto con ese apellido Rascón, pues yo soy Rascón, y los que ya conocen esta historia, leída o escuchada, pues saben a lo que me refiero. Todo eso que cuenta ahí Gerardo, y más y menos, pues desde chamaco yo lo escuchaba en la casa de los Rascón, como dice él, cuando iban por agua al canal y terminaban con los hombros llenos de... cuando habla de Alfonso Rascón Ocaña, de Nazario Rascón, de la historia que no se sabe si es sueño o es realidad, del capitán primero, de sabrá Dios qué ejército de los tantos de la Revolución Mexicana. Y yo, pues siendo nieto de uno de esos colonos que se partieron el lomo, pues ya sabrás cómo me puse con la lectura, y dije, voy a ir y me voy a poner la camiseta de don Eduardo Rascón Quijada para ir y decirle a Katy que muchas gracias por reeditar esta obra. Adelante, señora. El micrófono. Bueno, sí, buenas noches. Yo quiero compartir una anécdota. Yo soy de Tonishim, entonces desde chica me gustó mucho leer y de pronto tuve La Sierra y el Viento en mis manos. Imagínense la sorpresa de estar leyendo, y yo iba también en ese bosque, en ese peregrinar, y de pronto leo el nombre de mi pueblo. Entonces fue algo que me motivó mucho a seguir leyendo, pero dije, ¿cómo alguien está escribiendo de un pueblito que yo creí que nadie sabía que estaba ahí en la sierra, ¿no? Entonces pasaron, me dediqué a comprar, regalé ese libro, compré otro, lo volví a regalar, y así estuve porque quería que todo el mundo leyera un libro donde venía el nombre de mi pueblo. Pasado el tiempo, conocí a Gerardo y le dije, lo saludé, y fue en la presentación de uno de sus libros, y le digo, ¿por qué, le digo, pintó tan triste a mi pueblo? Entonces le digo, lo invito a que vuelva y se le quite esa imagen del pueblo tan triste. Y ya me dice él, no te preocupes, yo ya volví y ya sé, hice los cambios que tiene tu pueblo, ¿no? Entonces, para mí pues fue grandioso, tengo todos sus libros, y precisamente en cuanto supe que iba a hacer esta presentación, pues dije, quiero ir. Entonces, esa es mi participación, gracias. Señora, una recomendación o una propuesta o lo que usted, como usted quiera llamarlo, ¿por qué no escribe eso que acabas de decir? ¿No? Miren, sí, cuando Gerardo murió, tuvimos un... pertenezco a Escritores de Sonora, y tuvimos un homenaje, hicimos lecturas de él, de su obra, y conté esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí está escrito, y lo cito mucho en mis libros, porque escribo crónica, soy cronista de mi pueblo, entonces cito el hecho de que él haya llamado a mi pueblo, imagínense, lo llamó la puerta de entrada a la sierra, porque pues hasta ahí llegaba el tren, ¿no? Un proyecto porfirista que se truncó en 1910. Entonces, pues todo eso es muy motivante, ¿no? Es muy motivante, y yo lo sigo leyendo, y está escrito, como le digo, lo cito lo que él escribe en ese momento aquí en La Sierra y el Viento,
e incluso en oficio de alas, porque yo tengo por ahí una crónica llamada Las Coronitas y está, no sé, parece que él me la dictó, pero es una vivencia de mi pueblo. Entonces sí lo hago, sí lo hago. Entonces ojalá algún día se topen con alguno de mis libros y puedan leerlo. Pues bueno, aquí está lo que decía yo hace un momento. Hay escritores que no se conocen. Usted no sabía yo de su existencia. ¿Cuál es su nombre, por favor? Soy Blanca Rosa López Martínez y déjeme decirle que en un evento de estudiantes de la Escuela de Letras en el museo leí una crónica sobre precisamente las corridas, las arriadas y los vaqueros de Sonora. Entonces, bueno, usted ahí en ese momento, recuerdo muy bien que les dijo a los alumnos que esa era la manera de leerse. No sé si esto le recuerde este evento. Mire, perdóneme, no tengo memoria tan elástica porque son tantas las veces que he participado en público que difícilmente recuerdo algo, ¿verdad? Digo, así en detalle. Ahorita mismo le sugiero que nos busque a la asociación porque estamos tratando de contactar precisamente de en diversos lugares de todo el estado para que se comuniquen con nosotros y que sean un puente entre el pueblo y las instituciones. Las capitales de estado terminan siendo centros a los que se acude. Yo he propuesto a lo inverso y mis compañeros lo comparten. Tenemos que ir, movernos al revés, ser nosotros los que vamos a conocerlos a ustedes y a fortalecerlos para que hablen de todo eso. Todos somos escritores, ya lo demostró el profesor, el doctor González, con su seminario, con su cátedra de lecturas, de taller. Del taller de lectura. Cada encuentro es una historia. Nosotros mismos tenemos miles de historias dentro. El problema es aprender a comunicarlo y a vivir con mayor plenitud. ¿Verdad? Lo que se vive. Por mi parte. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la buscaré. Muy buenas tardes. Antes que nada, felicitar a todos, a la maestra Josefina, al profesor González y a todos por este magnífico evento que nos han brindado a todos los sonorenses, porque creo que cada uno de nosotros nos identificamos con este libro. Todos tenemos una parte de la sierra, una parte del valle, del río, de la sierra, del desierto. Todos tenemos historias dignas que contar de nuestra tierra sonorense. Pero yo les quiero, aprovecho este momento para decirles que como un cierre a este homenaje a Gerardo Cornejo Murrieta, quisiera decirles que aquí tengo un amigo a mi lado que es Raimundo Rivera Civirián, que como un homenaje a Gerardo Cornejo Murrieta, leyendo su libro, compuso una canción, él, de sus mismos poemas, que se llama Al río tiré mis penas. Y no me quisiera ir sin que escucharan esta canción de este gran cantautor que promete mucho aquí con todos nosotros, porque él se dedica a escribir la historia de nuestra gente, de nuestro pueblo, del río, de la montaña, cómo canta el viento, inclusive de nuestra gente. Así que con su crónica, con su melodía, con su armónica y con su guitarra, él ha compuesto cientos de canciones a Sonora. Y me gustaría ahorita para terminar, si me brindaran la oportunidad de que cantara la canción Al río tiré mis penas. Pedimos a la audiencia si quieren escuchar la canción. Claro. Bueno, adelante. Muchas gracias. Y que tengamos para muchos años más la memoria de Gerardo Cornejo Murrieta en la mente de todos. Así es, muchas gracias. Cariño,
en donde te hallas, donde estás, mi bien. ¿Qué ha quedado de los dos recuerdos? ¿Cómo se llama esta historia? Nostalgia. ¿En qué se transformó el fervor en dolor? De mal modo murió mi flor, que hasta el cielo se estremece y el aire solo me ofrece recuerdos, nostalgia y dolor. ¿Qué fin tuvo el tierno nido? Olvido. ¿Podré echar mano de algún don del perdón? ¿Qué implorar de aquel agravio? Ese modo desvalido, al río tiré mis penas, circulando por mis venas, olvido, perdón y alivio, olvido, perdón y alivio. Olvido, perdón y alivio. Alivio. Gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les pedimos que tomen sus lugares nuevamente para hacer un último cierre, para lo cual le voy a pedir a Katy Denman que nos acompañe aquí en el micrófono, que seguramente tendrá algunas palabras para ustedes. Buenas noches, muchas gracias, gracias, gracias. Sabía lo que quería decir, pero no sabía muy bien cómo. Así que le pregunté a la amiga que siempre acompañó a Gerardo. Muy sencillo, le dije, quiero agradecer. Y ella me respondió, la acción de agradecer es la expresión del sentimiento de quien agradece. Es reconocimiento y gratitud. Gracias, María Moliner. Con ese sentimiento quiero expresar gratitud a mi familia por su permanente compañía y apoyo siempre y especialmente durante este año en el que el Colegio de Sonora organizó actividades por el 10º aniversario luctuoso de Gerardo. Y en nombre de mi familia agradecemos al Colegio de Sonora por organizar esta presentación homenaje a Gerardo. A todas las personas que participaron en la edición especial del libro que ahora se presenta por primera vez, rectoría, difusión, publicaciones, comité editorial, eventos, EGEN, administración, resguardo, promoción, libros, biblioteca. Lo sabemos aquí muy bien, los libros no se hacen solos. Me siento con mucha gratitud por la edición tan bella, encauzada por la suave mano de Marta Ordaz y diseñada por Ivette Valenzuela, por la interminable labor de Janet en la promoción del libro. A Oscar y a todo su equipo, muchas gracias. A las presentadoras y al moderador, gracias por sus palabras.
a las personas que nos acompañan aquí, quienes nos siguen en redes, gracias. Escribí recientemente sobre la confección de La Sierra y el Viento, publicado en 1977. Se me olvidó una característica muy importante de las condiciones indispensables para que Gerardo escribiera. Gerardo tenía que rodearse de naturaleza. Necesitaba, lo cito, deslizar la mirada, requería verde. Este libro, La Sierra y el Viento, lo escribió Gerardo en las faldas del Ajusco, viendo esa vista que está ahí. Atrás se ve una manchita blanca, esa era nuestra casa. Y Gerardo ahí pasó el limpio después de haber hecho, como lo relataron ahorita, muchos cuadernos manuscritos con notas de sus viajes, de sus entrevistas y de lo que él escuchaba de su familia en la sierra y en Villa Juárez, en Ciudad Obregón. Otros libros los escribió en su estudio, sombreado por un viejo palofierro, Natalia. Releyendo La Sierra y el Viento, pensé en los viajes a la sierra, del asombro de Gerardo por la naturaleza. Viene al caso por lo que comentaron ahora sobre la obra de Gerardo, por su vigencia tal vez con el mundo que estamos tratando de mejorar. Por las montañas, el Piemonte, los ríos, la lluvia, los pájaros, los árboles, la infinita sierra, valles, desierto y mar de esta región. Jamás me tocó viajar con Gerardo y viajamos muchísimo, sin que él se asombrara por esa vida que nos rodea y de la cual formamos parte y que llamamos naturaleza. Quiero pensar que la lectura de La Sierra y el Viento desate ese mismo sentimiento de asombro en quienes la lean por primera vez y quienes vuelvan a leerla. Y yo deseo muy de corazón que nunca se agote su capacidad de asombro. Eso me parece es que lo que nos da la literatura. Gracias, colegio, gracias, familia, y pues disfruten la lectura de La Sierra y el Viento. Buenas noches. Y bien, después de estas emotivas palabras y de esta canción que tuvimos la oportunidad de escuchar, gracias a quienes se tomaron el tiempo de estar con nosotros aquí en el Colegio de Sonora. Antes de terminar la transmisión, les recuerdo a quienes se trasladaron aquí al Colegio de Sonora, la salida del estacionamiento es por la calle Chihuahua, en sentido contrario. La calle Garmendia está cerrada, tendrían que igual nuevamente tomar en sentido contrario para poder salir y hacia la salida de la desviación que está señalizada. Ahorita es de noche, les pedimos que tomen sus precauciones para el momento de salir del estacionamiento. Y ya para terminar, ahora sí los invitamos a un ambiguo a todos ustedes aquí en el área de equipales del Colegio de Sonora. Y de esta manera despedimos la transmisión y agradecemos a los comentaristas y al moderador. Buenas noches y muchísimas gracias.